Bueno, ya tenemos los resultados de esta mesa profesional. En cuanto a la vicerrectoría académica, doña Ilse Gutiérrez, 132 ciento... así que 290. Doña Ilse Gutiérrez, 148 votos, y Jenny Seas, 131. Al igual que en el resultado anterior, pues esta es la vicerrectoría de infarto, realmente los votos casi parejos en ambas mesas. Y pues comenzará el conteo de la mesa de investigación.
el conteo de votos de las diferentes mesas. En este momento pues estamos ya subiendo los datos para que ustedes los puedan analizar con calma los datos de esta elección. Así que muchas gracias por mantenerse en sintonía a las 15 personas que aún están con nosotros. Y apenas tengamos más información, pues por supuesto se las trasladaremos a ustedes. Descargado los resultados. Si ustedes quieren, dentro de la página donde uno pueden bajar y verán una parte que dice resultados de primera ronda, eso sí tienen que darle refrescar a la página de ondaunet.com, le dan refrescar, la vuelven a cargar, se les corta un momentito la transmisión, pero cuando vuelve a cargar van a tener abajo, en la parte inferior dice resultados de primera ronda. Bueno, ahí mismo abajo, si ustedes bajan ahí, van a encontrar los resultados parciales de esta segunda ronda más bien, y pues ahí ustedes podrán empezar a analizar estos resultados. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Doña Jenny, ¿con qué datos cierran? Doña Jenny, ¿verdad? Sí, ¿con qué datos cierran en esta mesa? Muchas gracias. En la Vicerrectoría de Investigación, Maricruz Corrales obtuvo 142 votos, Gretel Rivera 128, 4 votos en blanco, 18 nulos, para un total de 292. Perfecto, muchas gracias.
Este ha sido el cierre de esta primera mesa, o de esta mesa de profesionales, y pues ya los vamos a estar subiendo en el sitio web de ondauned.com. Ellos hacen un receso, por supuesto, ha sido un conteo exhaustivo, y viene el conteo por tutores. Así que siguen en sintonía de ondauned.com. Muchas gracias por estar con nosotros y ya vamos a subir los resultados a la página web. Muy importante lo que les estamos diciendo, para que los de resultados nuevos vengan, tienen que refrescar la página de Onda UNED, darle refresh para que puedan obtener los datos más actualizados. Muchas gracias y pasamos pues a una toma neutra mientras volvemos con más información.
Ya oficialmente les informamos que está publicada la información de esta segunda ronda en la página oficial de ondaunet.com, así que nada más es darle refrescar a la página, volver a cargarla, y cuando la vuelven a cargar, debajo donde dice candidatos hay una cosa que dice resultados primera ronda. Bueno, ya arriba de los resultados de la primera ronda hemos incluido los de la segunda. Por supuesto que estos son resultados preliminares, ¿verdad? Porque todavía habrá que esperar el conteo del Tribunal Electoral Universitario. Por ejemplo, hubo algunos cambios la vez pasada. Pues temporalmente, doña Ilse Gutiérrez obtiene en el área profesional 148 votos y doña Jenny Sea 131, con un gane de unos 18 votos por parte, no, 17 votos por parte de doña Ilse Gutiérrez. Y en el área administrativa más bien es doña Jenny Seas la que gana por 10 votos a Ilse Gutiérrez, 91-101. En el área de planificación, don Maynor Herrera obtiene 127 votos y don Mario Molina, estos resultados ya los vamos a corregir porque están volteados. Ya vamos. Hemos hecho la corrección respectiva. Tenemos entonces don Mario Molina con 127 votos contra 159 de don Maynor Herrera en el área profesional y 127 votos de don Mario Molina contra 66 de don Mario Maynor en el área administrativa. En el área de investigación tenemos a Maricruz Corrales con 152 votos y 128 votos doña Gretel Rivera. Y en el área administrativa, 78 votos de Maricruz Corrales y 105 de doña Gretel Rivera. Y ahora sí están bien actualizados los datos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en cualquier momento, más información a través de ondaunet.com.
conteo de la mesa de tutores, que pues por supuesto era pequeña y era rápido el conteo. Tenemos a nuestro compañero Danilo Chávez y ya casi les vamos a dar el resultado de esta mesa. Así que vamos a ver próximamente los resultados de esta última mesa que se cuenta hoy, la mesa de tutores, por lo menos aquí. Los resultados de la mesa de tutores para todos los grupos. Ajá. La vicerrectoría académica, ILSE obtuvo 18, Yeniseas 16, un voto en blanco, uno nulo, total 36 votos. Vicerrectoría de Planificación, don Maynor, 17, don Mario, 17, ningún blanco, dos nulos, 36 al total. Y Vicerrectoría de Investigación, Maricruz, 11, Gretel, 25, no hubo votos en blanco ni nulos, un total de 36. Perfecto, muchas gracias, doña Ye. Y pues estos son los resultados, ya casi página web de Onet. Y pues continúen en sintonía, ya casi despedimos transmisión, tenemos un poquito más de información y ya casi nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros.
gracias por haber estado con nosotros, por seguir con nosotros a través de ondaunet.com. Con estas imágenes de fondo donde están ya retirando la mesa los señores delegados, pues despedimos esta transmisión que les hemos llevado desde las 10 de la mañana, 11 horas de transmisión continua a través de ondaunet.com. Le agradecemos, por supuesto, al Tribunal Electoral Universitario por habernos facilitado toda esta transmisión y, bueno, a todos los compañeros de Onda UNED, Catalina Montenegro, nuestra directora, Diana Bockenford, Giselle García, Danilo Chávez, José Alberto Navarro, quien les acompaña, Sebastián Fournier y, bueno, Danilo Chávez. Esta ha sido las elecciones y el conteo de estas mesas. Recuerden que este resultado es provisional y mañana tendremos el conteo de votos. Nilo, bueno. Sí, una segunda jornada, varias se tuvieron que ir a una segunda ronda, pero de nuevo Onda UNED pues haciendo el esfuerzo, como en otras transmisiones, siempre que hay procesos democráticos en la institución, Onda UNED se esfuerza por llevar hasta las 9:00 de la noche todos los detalles, porque toda la comunidad universitaria, docentes, profesionales, tutores, todos están interesados por conocer qué ocurre alrededor de nuestra institución, Sebas. Muchas gracias, Danilo, y muchas gracias de verdad a ustedes que siguen con nosotros. Despedimos así esta transmisión de OndaUNED.com y será hasta mañana a partir de la 1 de la tarde, ya oficial del Tribunal Electoral, desde la sede central de la UNED. Sabanilla, muchas gracias por habernos acompañado y así se despide Onda UNED a las 9:00 de la noche. Buenas noches.